Porque con las lolis te va a caer la puta o no. Todos, absolutamente todos tenemos haters, pero los míos están bien pendejos y les voy a enseñar por qué. Entre cierro los ojos, o sea, vamos de que son mis ojos normales, o sea, no hay truco. A ver, ahora vamos a cerrar los ojos. Imagínense mí andando así por la vida. Hola güey, hola. Es que tú te crees china y tú eres mexicana o sea, o sea güey. Nah, poco soy mexicana Anita. No manchen neta, los amo. <laughs> ya me voy. Adiós. A ver, yo no sé en qué pinche parte se perdieron. Ya les expliqué que no comemos pinche perro. O sea, yo tengo cuatro. Cuatro, güey, no me los he tragado. Pero te voy a explicar por qué soy amor y dulzura. Hubo un momento en el cual China se hizo muy, pero muy popular porque venden insectos y cucarachas y que se lo comían. Yumi, qué rico. ¿Se acuerdan que antes aquí en México se comían el chalo escuincle? Ah, porque eso ya se les olvidó, ¿verdad? Pues hay un mini lugar en China donde se comen a los pajos y también algunos insectos. Pero eso no es tan diferente como comerte tus chapulines. O en algunas partes de Latinoamérica, tu cuyo. La verdad es que esto es mala fama que le han querido meter a chinos Es como si dijéramos que en toda Latinoamérica comen cuyo o que vas por ahí cazando tus chapulines para comértelo. Pues no, obviamente, esto nada más es para un pequeño sector de la población y que a la gente le gusta ver arder el mundo. Ahora ya déjame esa O Pues esto no tiene nada que ver con TikTok, pero les quería contar. Yo ya estoy hasta sumada a la cuarentena y decidí pedir mi pizza. Llega el repartidor y le pago con una tarjeta china. Y el vato está así como de que pasándola así para ver si el lector la pasa. Y yo le dije, oye, no creo que te va a pasar, es que es de china igual y no funciona. Y el morro se me cae viendo con su cara así. Ah, sí, es de china. Y yo estoy cagadísimo de la risa porque, pobre morro, ya yo creo que le va a dar diarrea Ahorita va a llegar a su casa a bañarse como 50 mil. estaba se queda ahí parado viendo a su amigo así como de güey. Yo todavía veo mucha gente que dice que el coronavirus no existe. Que aprovechó la cuarentena para irse de vacaciones a nadar. Que te sale con eso de, es que yo no conozco una sola persona que lo tenga. O peor aún, que va ahí insultando a todos los chinos que ve. A ver, yo estuve cuando empezó todo esto del coronavirus en China. A mí me tocó ver gente que estaban velando. Sentir la impotencia de que tu familia decía, yo voy, yo salgo y tú quédate en la casa para que no te pase nada. ¿Qué parte de que aquí no existen malos y buenos? De que no hay que buscar un culpable, sino ayudarnos entre todos. Yo compartí toda mi historia durante el tiempo que estuve en China y todo lo que estaba pasando. Y créanme que no es un tema de burla ni de ataque. Tomen esto en serio, cuídense. Porque, güey, si te pasa algo, ¿quién va a ver mis pinches videos?